centro de detención de Estambul. Gonul, todo el mundo está preguntando por ti aquí adentro. Lo que más echan de menos son tus comidas. Sí, ninguna de ellas puede cocinar tan bien como tú. Especialmente tu tortilla picante. Espero que te liberen pronto de aquí. Te haré tortillas todos los días. No te preocupes. Pero ahora no hice tortillas. Traje pasteles y verduras rellenas. Oh, gracias. Muchas gracias. Se pondrán muy felices con tus comidas. Gonul. Todos tus dichos, tu rostro sonriente. Cómo extraño tus palabras y conversar contigo, de verdad. Yo también te extraño mucho, Gulsum. Te extraño mucho. A veces pienso si... es mejor estar afuera o quedarme aquí adentro. Porque si no tienes a tus seres queridos contigo, son solo cuatro paredes iguales. No hay ninguna diferencia a la prisión. Es cierto. Tienes razón. Tranquila, estaré afuera contigo, ¿ah? Solo me queda la última audiencia. Cuando sea liberada, seremos compañeras una vez más, Gonul. Que así sea. Así será. Gulsum, te dejé dinero en la entrada para lo que necesites. ¿Qué dinero? Tu dinero. El dinero que gané en la tienda. Gonul, eso es tuyo. Llévatelo cuando te vayas. ¿Lo necesitarás? No. Por supuesto que no. No puedo hacer eso sabiendo que es tu dinero. Tomé una parte y pagué las facturas de electricidad y agua para la tienda para que no tengas deudas. Ese es tu dinero. Te lo mereces. Así puedo pagarte todo lo que has hecho por mí. Gracias. A ti. Gonul. Nadie te ha preguntado por él desde que saliste. No. Bien. ¿Me habías dicho que su madre aún estaba viva? ¿Zeynep era su nombre? ¿Ella no te ha llamado? Si se enteran que saliste, van a molestarte. No, no lo hizo. Bueno, que no lo haga. Deben mantenerse alejados. O tal vez en todos estos años decidió olvidarlo. Tal vez.